de entrega do 14º Premio Novela Europea Camiño de Santiago, a don David Trueba. Iniciamos o acto de entrega escoitando o grupo Dúo Estelae, composto por Manuel López Jorge, o piano, e Victoria Jericó, o violín, que interpretarán Montañas ao Lonxe, de Manuel López Jorge. En primeiro lugar, moitas gracias ao Casino pola invitación para tocar hoxe. Comentaba que é un prazer para min presentar esta composición miña nunha entrega dun premio literario, porque así como a obra Tierra de Campos, de David Trueba, premiada, versa sobre unha viaxe, pois esta composición miña, de algún xeito tamén. O título xa é moi revelador, Montañas ao Lonxe. A obra xurdeu como inspiración dunha imaxe puramente pictórica, non? A visión de altas montañas, que sempre foi como moi emotiva para min. Ademais desta influencia puramente pictórica, que vese reflexada no tema inicial do violín que ides escoitar, ademais tamén hai unha influencia narrativa, porque detrás da obra hai un programa imaginario, por suposto, que narra un percorrido por esta paisaxe. Entón, temos unha primeira fase de, digamos, acumulación emocional que culmina nunha sección, podemos chamalo violenta, non? Que representa un pouco pois todos os perigos que ten a montaña percorrer un paisaxe montañoso. Despois desta sección atopamos unha de profunda reflexión, prácticamente non ocorre nada a nivel musical, e despois desta reflexión a música renace de novo, digamos, dun xeito moi optimista e con armonías moitísimo máis suaves, e finaliza coas mesmas armonías do principio, que son pois moi abertas e cálidas, un intervalo de sexta maior, que para min é, digamos, dunha beleza extraordinaria, e con este intervalo construese todo o discurso melódico e o discurso harmónico tamén. E, bueno, sen máis, agardo que vos guste. Gracias.
ten a palabra don Ubaldo Rueda. Boas tardes, boas noites. Vou ser moi breve porque xa me avisaron que a intervención musical era máis longo do esperado. Tanto anotei 4 ou 5 cousas, sobre todo para dar as gracias. Primeiro quero dar as gracias a Manuel López Jorge e a Victoria por o espléndido, eu diría casi concerto que nos deron. Música de Compostela, músicos de Compostela, e xa lles anuncio que con eles, gracias á colaboración da Consellería de Cultura e Turismo e do Concello de Santiago, temos preparado un programa musical cara ao futuro no casino. Eu vou simplemente dar as gracias, en primeiro lugar, darlle as gracias a todos por estar aquí. Gracias a David Trueba, eso de comprometerse a estar 3 días predicando en Compostela é moito. Mil gracias, David, por estar aquí e por haber aceptado esta proposta para dinamizar este premio e a lectura en Compostela. Gracias aos que veñen de lexos, estou pensando nos que forman parte do xurao, o Jean-François Levallon, que debe estar por aí, ou está, coa súa muller Isabel, que ven desde Vannes, Manuela Almeida e Anabel Méndez, que veñen de Portugal, tamén deben estar por aí, Manuela. Un saludar, moitas gracias. Tamén gracias a Lourdes Ferrero, da Escola de Inglés Jumbo de Madrid, que tamén debe estar por aquí, acompañada polo seu marido, que é unha colaboradora deste premio xa desde hai varios anos. Gracias, evidentemente, aos alcaldes. Hoxe temos 3 alcaldes aquí. Eles pensaban eu, porque eu... Yo se chamo alcaldes. Digo, é un pouco a miña formación francesa, un alcalde sempre alcalde. Entonces, sigo llamando alcaldes, gracias a Agustín Hernández, gracias a Martiño Noriega, gracias ao actual alcalde José Sánchez Bugallo, porque teño que decir, xa que non estamos en período electoral, que eu teño un aprecio enorme por a xente da política, a pesar de que a veces entramos en dinámicas diramos un pouco crispadas, que evidentemente levan consigo unhos estilos que non hai que aplaudir. Pero teño un respeto enorme e os que están aquí, juntamente con Rubén Cela e Goretti, que están por aquí tamén, Rubén, estás aquí, saben que lles teño un enorme precio, e tuve unha relación moi estreita con eles, e tuve sempre todo o apoio que necesitei para levar adiante os proxectos que quixen levar. Entón, generalmente criticamos, eu pido un aplauso para eles. Agora, claro, temos que dar as gracias dunha maneira moi especial ao noso consolleiro de Cultura e Turismo e ao seu equipo que dirixe Valentín García. O seu apoio, Román, permitiu-nos dar un salto enorme neste premio, é dicir, ese soño que teñamos de dar o salto a Europa podemoslo dar. Hoxe neste xurao está Catarina Yusupova de Moscú, que hoxe non pudo estar aquí, está Jean-François Levallon, está Manuel Almeida, en un futuro moi próximo, é dicir, na próxima edición estarán as cidades de Moscú, de Berlín, de París, de Vannes, Cambridge, Viseu, Logroño, participando con librerías neste premio, o que indica o que de verdad queremos significar con este premio, unha aposta de valores europeístas que foron de alguna maneira transmitidos por escritores que van de Dostoyevsky a Pessoa, pasando por Goethe, por citar algúns, Montaigne, Proust, Cervantes, evidentemente, e os nosos. Rosalía Castelao, por citar algúns. Digo que transmitiron eles e penso que co libro temos que transmitir. Alguén me decía un día, o libro é o mellor antídoto contra as pasións destructivas. Oxe, comentábamos, non, David? Comentábamos eso. É o mellor antídoto. Probablemente, en este sentido, penso que o libro de David, que remata con esa fermosa frase que moitos tedes nesa bolsa que fixemos para transmitir un pouco e promocionar a lectura. Bueno, a aposta polos soños, por esos ideales que a veces poden parecer fantasiosos,
Creo que vale la pena, como él mismo dice, rematando el libro, porque a veces nos vaya vida en eso. Creo que eso es un buen antídoto contra el odio, contra el rencor, que a veces circula en exceso. Quiero agradecer también a María Teresa Eslancio, que representa Anagrama. Es un nombre complicado y entonces es un apellido complicado. Hay que mirarlo, por si acaso. Gracias también a Corte Inglesa, que he representado por Patti Blanco, está también por aquí. Muchas gracias por el apoyo. A Biblioteca Ángel Casal. Y los centros de ensino, que también están por aquí. Rogelio de Castro, Beso Equiese, Severo Mugriño, Javier también de Pontevedriña. Supongo que Antón Fraguas también está por ahí, Carlos Encisa. Pidoce también debe estar por ahí en algún sitio. Gracias por estar aquí. Digo gracias por estar aquí porque si queremos crear un tejido cultural en Santiago, yo rogaría a las autoridades que no olvidaran los centros de ensino. Eles son claves nunha cidade como Santiago para crear un auténtico tecido cultural, deportivo, etc. Non nos olviden, porque é fundamental. A ver a quen me podo olvidar. Directores están todos aquí. Creo que non olvido a nadie. Bueno, se alguén olvido que proteste, como diga. Eso, moitísimas gracias a todos. E bueno, pasamos a segunda parte. Esa aposta polos sonhos do que nos fala David Trueba, se queremos curar das nosas pasións tristes. David, non o dixes, pero decíame Javier Cercas. Con Javier Cercas compartimos un café precioso, porque está el tamén aquí promocionando o libro. Regalei unha bolsa que va, na que vai ese último párrafo teu. E dixome, bueno, isto vale unha novela inteira. Certo que vale unha novela inteira esa frase. Bueno, pois eses sonhos, eu creo que todo o mundo os temos de alguna maneira, pero os cuatro homenaxeados que temos hoxe aquí tiveron unhos sonhos de cidade, unhos grandes sonhos de cidades. Empezamos por Ramón Boullón. Ramón Boullón quixo facer cidade a partir da barra dun café, o Bar Azul. No Bar Azul pasábamos todos, casi todos da cidade, nun momento ou noutro. En ese bar se comentaba, se facían proxectos que despois foron adiante. Eu diría ao director do Pío XII, o colexio Pío XII, no sitio onde está ubicado, saliu do Café Bar Azul. As súas guerras, Moncho insistindo continuamente, hai que facer un colexio, Pío XII. Ahora, Santiago parece moi ben, daquelas estábamos como institutos, Xelmírez, Rosalía, nada máis, prácticamente. Se imaginen agora os que hai, Condal, Pontevedriña, Antón Fraguas, Xelmírez, etc. Estábamos dous institutos. Colexios pequenos tamén. O Pío XII circulaba por todo Santiago. No seminario, en San Caetano, algunha aula no instituto, etc. Bueno, Moncho guerreou, pero vamos sin parar, porque eso se terminase. Por outra parte, por primeira vez en Santiago houve deporte nos centros públicos. Se outra aposta de Moncho Boullón detrás da barra do Bar Azul. E creo que eso sí que foron sonhos de cidade que cristalizaron. Pasamos a Emilio Lavandeira. Moncho predicaba detrás da barra azul. Emilio Lavandeira predicaba paseando. A súa muller que está por aí sabe cantas veces me protestou, porque bueno, Emilio acompañaba a má casa, eu acompañaba a Emilio a súa casa, de novo Emilio acompañaba a má casa, eu volví a acompañar a súa casa, e dábanos ás 3 ou ás 4 da mañá. 5. Bueno, en todo ese tempo, eu sobre todo escoitaba, non só porque era máis novo, sino porque Emilio tiña moitos soños, moitas ilusións, moitos proxectos que foron despois coajando tamén no Rosalía, as semanas temáticas con Aranguren, mentre corres tú o número de fotos que fixeches despois das semanas temáticas viñeron os premios reglamentes cos que estaba un pouco enfadado comigo porque non lle puxen o nome a cada aula co nome de cada escritor que ganaba e ten toda a razón, o que pasa que eran tantos que ao final non había aulas para tanto nomes. O polideportivo do Rosalía de Canto San Clemente, que tamén está enfadado comigo porque Emilio quería, con toda a razón, que o polideportivo fora completamente enterrado. Él tiña un proxecto que lle encargara, tiñamos un proxecto, digamos así en plural, bañádome eu, que se lle encargara a Almuíña de Baltar, me parece. Bueno,
enterrado, que te parecía fantástico. Después, bueno, tú estabas así enfadado porque o polideportivo se verá. Quiero decir que en esos proyectos de cidade, Emilio participou activamente, predicándonos, si Mollón era de detrás da Barra Azul, Emilio, que non paraba de andar, predicándonos por as rúas tranquilamente, sin problema. Non teña agora para comer, non teña agora para dormir, non había problema. Eso, Emilio Lavandeira, así é facer cidade. Cando me elegiron presidente da Asociación Fotográfica de Santiago, preguntoume un amigo como te elegiron a ti? Si, esta me penso eu. Claro, é que elegiron a ti porque eres o que máis falas. Emilio é unha indirecta que dicindome a mí que non fale tanto. Bueno, está ben, pero Emilio ten un libro de máximas que pensei traer e despois non trouxe, e que esta máxima que dice ahora non lo repetía continuamente. Bueno, Emilio, cuántas veces me repetiches máximas activas e proactivas? Bueno, moitas gracias. Bueno, pasamos a Pedro Mouriño. Todos se preguntan por que, é curioso, cando vai a internet, preguntan por que Pedro Mouriño está aquí. E que non encontro Santiago Sete en internet. Pedro, xa me explicarás tú, que é un home de medios de comunicación, como Santiago Sete xa non aparece en internet. Ben, Santiago Sete, durante varios anos, foi un periódico extraño e sorprendente. Dedicouse a potenciar todo o que había de útil, de positivo na cidade. Empuxarnos a todos a ir máis alá do que queríamos. Eu creo que foi a persona que máis premios repartiu e que nunca recibiu ningún. Iso é algo increíble. Bueno, de alguna maneira, o casino pretende subsanar eso. Santiago VII desempeñou un rol importantísimo na dinamización de Santiago. Pedro, mil gracias por eso. Non falo de outra faceta de Pedro, asesor de política internacional. Nos, me limito solamente ao que ten que ver, nin falei das fotografías de Emilio, nin das caricaturas de curas. Pasamos a Rubén Cela. Todo mundo se dirá, un político nun acto solamente ciudadano, pois sí. E vou explicar por qué. As cidades fanse tamén con empatía, con moita empatía, con moita cordialidade. E a veces non a temos, nin sabemos esperar, nin sabemos estar, nin sabemos pararnos con alguén que vai na rúa e nos quere falar, e nos quere contar e nos quere explicar. Rubén ten todo eso. Ten empatía, ten cordialidade, sabe escoitar e todo o mundo se sorprende. Que fai Rubén en política cando non parece un político? Pois, verdadeiramente, eu creo que é un mensaxe hacia os políticos. Eu creo que no momento de tanta crispación, ser capaces de facer cidade, ser capaces de facer país con empatía, eu creo que é a maior virtud que podemos dar. Entón, Rubén, mil gracias. Xa termino. O rector da Universidade de Santiago, don Antonio López, acompañado por don David Sánchez Carro e por don José Lorenzo, entreganlle a don Emilio Lavandeira Prieto o diploma de socio de honra do Casino de Santiago.
Martiño Noriega, acompañada por doña Mercedes Rosón e dona Goretti San Martín, entreganlle a don Pedro Mouriño Uzal o diploma de socio de honra do Casino de Santiago. Ten a palabra don Pedro Mouriño. Brevemente, moitas gracias, especialmente a Ubaldo, que demóstrase que é un gran amigo desde hai moitos anos, a todos os membros da Xunta Directiva do Casino. Espero honrar a este recoñecemento e ser un gran embaixador non xa solo de Santiago, sino do Casino de Santiago de Compostela. Moitas gracias a todos. O alcalde de Santiago, don Xosé Sánchez Bugallo, acompañado por don Agustín Hernández e dona Maribel Martín, entreganlle a don Rubén Cela Díaz o diploma de socio de honra do Casino de Santiago. Ten a palabra don Rubén Cela. Bueno, moi boa noite. Eu tamén moi breve, porque entre outras cousas non me dixeron que había que falar neste acto. Eu moi agradecido polas esas heradas palabras de Ubaldo, de alguén que che quere ben, pero en calquera caso eu moi agradecido por recibir un premio que ven da man dunha das persoas que eu máis admiro desta cidade e que creo que é, e seguirá sendo por moitos anos, pois unha referencia clarísima na defensa do deporte de base en Compostela, da cultura e na defensa e posta en valor do ensino público. Por lo tanto, para min, aparte de recibilo do Casino, pois da man do Ubaldo, pois ten un especial valor. Así que moitísimas grazas, e moitísimas grazas, pois, como dicía Ubaldo, os tres alcaldes, tres compañeiros, excompañeiros, pero que sempre serán compañeiros da corporación, o resto de concelleiros, de concelleiras, da miña compañeira Goretti, que ademais hoxe fixo un especial esforzo por estar aquí, e a todos e a todas vostedes. Comenzar o acto de entrega de premio a David Trueba, vamos a dar a palabra ao conselleiro de Cultura e Turismo, porque ten que ausentarse e non pode estar en dous sitios ao mesmo tempo. Vou me permitir a liberdade de facer unha pequena rectificación, porque olvidei os que máis nos axudaron continuamente neste premio. Teñen que perdonar, teño que neste caso pedirles disculpas. Os libreiros de Compostela, os libreiros de Compostela e os comercios de Compostela, supoño que Antón Pedreira, Manuel Salgado, Noemí, que está por aquí, me parece, Mercedes Corbillón, Pablo Couceiro, estarán sorprendidos que non os citara. Pido un aplauso para eles. De feito, se nos podemos transmitir un pouco este proxecto de leitura, podemoslo facer gracias a eles e gracias tamén aos comercios de Compostela, que aquí están representados hoxe por José Antonio Seijas, que debe estar en algún sitio por aí, de Zapatería Seijas. Moitas gracias por o apoio que nos dan. Olvideime dicir tamén, señor Rector, que estou inmensamente agradecido, usted que non sabe, por a colaboración que tuvo sempre comigo. Tamén o amigo Xavier,
estar en una esquina. A veces también ven los actos. Gracias, Javier, también. Bueno, ten moita razón Ubaldo cando di que hai en Santiago moitos predicadores. Pero os predicadores, como todo na vida, hai nos bós e hai nos malos. Os malos predicadores ninguén lle fai caso. Falan, falan, falan e ninguén lle fai caso. Pero aos bós predicadores a xente os sigue. E visto como está esta sala, non cabe dúbida que Ubaldo é un gran predicador. É un moi bo predicador porque é capaz de sumar moitas vontades en torno a un acto cultural, a un acto literario, vontades de todo tipo, de carácter político. Aquí están as 4 corporacións que representan aos veciños, aos cidadáns de Santiago. Está tamén, estamos a Xunta de Galicia. Están tamén outras institucións fundamentais para a cidade, como é a universidade, como son os comerciantes. E en realidade estamos ante un acto que ten un gran sentido, básicamente porque é un acto que xurde da sociedade civil e é unha implicación moi directa da sociedade civil cara á promoción e a posta en valor da cultura. Aquí estamos nunha institución como é o Casino. Este premio non se podría facer se non houvese unha implicación tremendamente importante e potente dos libreiros da cidade de Santiago, unha cidade tremendamente culta, moi ben sellada pois a tradición universitaria, moi ben sellada, pois ao feito de recibir durante moitos séculos a centos de miles de peregrinos de todo o mundo e forjar o noso carácter en este intercambio de información e de cariño coas persoas que nos visitan. E o papel dos libreiros ten sido e é fundamental. Certo é que esta rúa, onde había moitas librerías, só non hai tantas. Pero bueno, en Santiago o papel das librerías ten sido sempre un papel pois fundamental. Tamén o papel dos centros educativos, xa o dixo Ubaldo, é onde se fai canteira, é onde se fai canteira de cidadanía. Eu tuve a honra, ata non fai demasiado tempo, de ser conselleiro responsable de educación. E se ben é certo que os profesores dan moito dolor de cabeza, porque son moitos e moi reivindicativos, tamén é certo que hai poucas cousas tan satisfactorias na acción cotidiana pois dun responsable público, político, como visitar un centro educativo e ver o traballo, o bo traballo que se fai na inmensa maioría dos centros educativos para motivar, para potenciar, para encauzar cara ao futuro pois aos nosos nenos e nenas de hoxe, que serán os galegos e as galegas de mañá. Darle las gracias a David Trueba, felicitarlo. Creo que pasas a formar parte de una nómina de premiados muy significativa. Con tu nombre, este premio se hace más grande. También es cierto que con este premio tú también te haces más grande, porque es un premio tremendamente, como decimos en Galicia, exigido. Porque el tribunal es un tribunal tremendamente participativo y exigente. Y en esta edición hemos dado un salto de calidad muy importante, orientado a hacerlo cada vez más internacional. Ya lo era de por sí, pero quisimos hacerlo cada vez más internacional y por eso, teniendo en cuenta que estamos en la antesada pues, del año santo 21, del Xacobeo 21, quisimos vincular pues, la tradición y la importancia cultural pues, de este premio con el Camino de Santiago. Creo que lo hemos conseguido, creo que el propio nombre de tu libro, Tierra de Campos, por donde transcurre el camino francés por las provincias de Burgos, Palencia, etc., pues es un síntoma. Yo le voy a decir un secreto a todas estas personas que están aquí. Le regalé un bodígrafo a David con un deseo. El deseo es que escriba una novela sobre el Camino de Santiago. Romperé el secreto. Dijo que primero lo haría y que después se lo pensaría. Creo que tu estancia entre nosotros es muy positiva. Anima a la lectura, anima a la cultura, nos anima a todos. Y, insisto, nos gustaría contar pues, con tu colaboración en el futuro en una acción
como puede ser pues una pequeña novela, sin más, sobre el Camino de Santiago. Moitas gracias a todos, pedir disculpas porque teño tamén que marchar dentro de pouco tempo e lamento non poder quedarme ao remate do acto. Moitas gracias a todos. Procedemos ao acto de entrega do 14º Premio Novela Europea Camiño de Santiago. Dona Carmen Alonso, membro do xurado do premio, lee a acta do fallo do 14º Premio Novela Europea Camiño de Santiago. Hoxe, 1 de xullo de 2019, ás 11:30 no Casino de Santiago, reuniuse a sección C do xurado da 14ª edición do Premio Novela Europea Camiño de Santiago, Casino de Santiago, perdón, un abrazo do camiño, para emitir o seu voto e abrir as urnas das seccións A e B do xurado. Era para proceder ao cálculo do resultado final. A sección A, formada por todos os residentes, estudiantes e persoas que desenvolven a súa actividade profesional no Concello de Santiago, correspondelle un peso do 40%. A sección B, formada por todos os socios do casino, correspondelle un peso dun 10%. A sección C, formada por representantes de distintos sectores sociais de Santiago e de países de Europa, correspondelle un peso do 50%. Realizado o cómputo de votos e aplicado as porcentaxes correspondentes a cada sección do xurado, o resultado final de votos para cada unha das novelas finalistas foi: deixa a súa mensaxe despois do sinal de Arancha Portavales un 9% dos votos; Perdón de Iga Egazzi, 5% dos votos; Recursos inhumanos de Pierre Lemaitre, 4% dos votos; Tierra de Campos de David Trueba, 75% dos votos; Toda una vida de Robert Schitaler, 7% dos votos. Polo que resulta como novela gañadora Tierra de Campos de David Trueba, que firman en conformidade todos os membros da sección C. Presenta a David Trueba dona María Baleato, membro do xurado do premio. Boas tardes a todos e vanme permitir que me dirixa en castelán a David. Polímata, persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. Erudito, persona que conoce con amplitud los documentos relativos a una ciencia o arte. Comienzo parafraseando y jugueteando con las palabras del propio David Trueba en su libro Tierra de Campos. A ver, David, te cuento el programa de actos, me advirtió Jandrón, que ahora me toca hacer de alcalde. Que no te moleste la gente, que andan muy excitados con eso de que viene una celebridad. El entusiasmo de Jandrón, su prolija información, los vocablos de alcalde alambicado, polímata, erudito, el trato de celebridad eran pistas aterradoras de lo que me esperaba. Pues lejos de pretender aterrarte, David, y mucho menos resultar alambicada, paso a desplegar el papel doblado en 16 cuartos y a presentarte con un tono algo menos recitativo y grandilocuente que el que emplearía si estuviera presente el mismísimo Jandrón. David Trueba nació en 1969 y fue, como él mismo dice, un chaval criado en Tetuán, concretamente en Estrecho, Madrid. Es el menor de 8 hermanos y cuando nació, tal y como él revela en alguna entrevista, uno de sus hermanos mayores, el segundo, se fue de casa un par de días tras una pelea con su padre por no querer cortarse el pelo. Su madre, mientras le daba de mamar, lloraba pensando qué le estaría pasando a su hermano, que todo era una tontería de enfado que se iba a arreglar. Y
esas lágrimas caían sobre David, y esas lágrimas fueron su verdadero bautismo, el bautismo narrativo, porque está, como él dice, asociado a una historia. Estudió periodismo y pronto comenzó a trabajar en prensa, radio y televisión. Es, por lo tanto, escritor, periodista, guionista y director de cine. Cuatro palos, un póker, en la terminología de su amigo Pep Guardiola. Como guionista, debutó con la película Amo tu cama rica en el año 1992, de Emilio Martínez Lázaro. Tras estudiar en el American Film Institute de Los Ángeles, continuó su carrera en España con el guión de Los peores años de nuestra vida, de nuevo bajo la dirección de Emilio Martínez Lázaro, uno de los grandes éxitos del año 1994. Sus créditos como guionista de cine siguieron con películas como Too Much, año 1995, Perdita Durango, año 1997, La niña de tus ojos, año 1998, Vengo, año 2000, o el documental de Carles Boix Balseros del año 2002, del que fue también coproductor y que fue nominado al Oscar. En el año 1994 trabajó también en televisión, donde codirigió el show El peor programa de la semana, junto al gran Wyoming. Su primera película como director fue La buena vida, en el año 1996, presentada en la quincena de los realizadores de Cannes. En el año 2000 dirigió Obra maestra. En el año 2003, Soldados de Salamina, presentada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. Su siguiente película como director, Bienvenido a casa, en el año 2006, recibió el premio al mejor director en el Festival de Málaga. Ese mismo año 2006, codirigió junto a Luis Alegre la película Conversación sobre Fernando Fernán Gómez, La silla de Fernando. En el año 2010, creó y dirigió la serie de televisión ¿Qué fue de Jorge Sanz?, que tuvo continuidad en el año 2016 con un nuevo capítulo, a modo de segunda temporada, que fue de Jorge Sanz 5 años después, y con un episodio más, el episodio 8 de la serie, presentado en marzo de 2017. En 2011 volvió al cine con Madrid 1987, que participó en la sección oficial del Festival de Sundance. Ya en el año 2013 dirigió el documental El cuadro sobre el proceso de creación de una obra del pintor Josep Sant'Hilari. Ese mismo año, la película Vivir es fácil con los ojos cerrados, del año 2013, se alzó con 6 premios Goya que la convirtieron en la gran triunfadora de la edición, entre ellos el de mejor película. La cinta fue seleccionada para representar a España en los Oscar. En el año 2015 se editaron los monólogos de Montaigne por Ramón Fonseré, en los que dirigió al actor que interpreta algunos de los ensayos del filósofo cumbre del pensamiento humanista. Un año más tarde, dirigió el documental Salir de casa, un retrato del cantante Francisco Nixon, al que acompaña por el territorio hostil e incómodo de los bares ruidosos. En el año 2018 estrena Casi 40, película que tuvo su presentación en el Festival de Cine de Málaga, donde obtuvo el premio especial del jurado y que fue nominada a Mejor Comedia en los Premios Feroz 2019. En el año 2019, dirigió Si me borrara el viento lo que yo canto, en el que rememora que en el año 1963, bajo la dictadura franquista, 2 estudiantes suecos viajaron a España para dar eco a los movimientos en favor de la democracia. Contactaron con un joven trovador universitario, Chicho Sánchez Ferlosio, y de regreso a Estocolmo fabricarían un disco con la grabación de sus canciones, ocultando bajo el anonimato el nombre del cantante y compositor. Como escritor, ha publicado hasta ahora 6 novelas, 5 en la editorial Anagrama, que han sido traducidas a más de 10 lenguas. Ha abierto Toda la noche, del año 1995, Cuatro amigos, año 1999, Saber perder, año 2008, Premio Nacional de la Crítica a la Mejor Novela 2008, finalista del prestigioso Premio Médicis Étrangers en su traducción francesa y Novela del Año por el Cultural de El Mundo, Blitz en el año 2015 y Tierra de Campos en el año 2017. Premio 2017 Los Libreros Recomiendan, otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, Premio de la Crítica de Madrid de Novela, finalista del Premio San Clemente Rosalía Abanca, otorgado por alumnos lectores de institutos, y ahora también el 14º Premio Novela Europea Camino de Santiago. Con esta última novela cerró el ciclo de sus primeros 5 libros.
Ahora, con El río baja sucio, publicada en la colección de ediciones Siruela, Las tres edades, se lanza una nueva aventura narrativa a otro tipo de literatura, pero es que, como él dice, una novela es una novela y toda etiqueta sobra. David, es como les decía al principio, un polímata, una persona que se desenvuelve como pez en el agua, sea cual sea el género en el que se introduce, sin etiquetas. Y una persona cuyos sueños de adolescente se fundieron en el placer de leer y en el de contar cosas. Y retomando nuevamente el libro, Jandrón terminó de leer el discurso con un alarido que fueron dos vivas, coreados por todos, uno por el pueblo mismo y otro a Santiago Apóstol. Y es que el apóstol se detuvo allí, en Garrafal de Campos, nada menos. Y esa era otra de sus iniciativas como alcalde, reivindicar la ruta del apóstol Santiago desde su desembarco en Galicia hasta su regreso a Jerusalén, con esa improbable parada en el camino agotado de sus prédicas. Ahora, desde la tierra de Compostela, ciudad del apóstol y fin del camino de Santiago, te premiamos por tu novela Tierra de Campos con el 14º Premio Novela Europea Camino de Santiago. Noraboa y parabéns, David. Presentan a obra galardoada Tierra de Campos, dona Manuela Almeida e Monsieur Jean-François Levallón, membros do xurado do premio. Monsieur David Trueba, señores alcaldes, señor rector, señor presidente do casino, señoras, señores, queridos amigos, es una tarea muy difícil describir una novela que uno haya leído una o dos veces. Eso es lo que hice, la primera vez en el idioma original, el español, y la segunda en francés, para asegurarme de no perder nada de este libro rico y denso. También, formar parte de un jurado de premios literarios, como me pidió Ubaldo el año pasado, es una tarea importante que compromete profundamente. En una vida profesional anterior, fue mucho más fácil para mí dar poder a mis alumnos para votar en el Premio Literario San Clemente. Por eso, por respeto a los autores de este premio, como cualquier cartesiano francés, creé una cuadrícula de lectura que presenté a Michel, a quien considero como el mejor profesor de literatura francesa. Muy bien tu cuadrícula, me respondió Michel, pero en esta debes valorar mejor un aspecto esencial, el del placer que te brinda el libro, que mantiene y desarrolla tu pasión por la lectura. Es verdad. Para el orden de lectura de los 5 libros finalistas, los había clasificado en orden creciente por su grosor. El de David Trueba debería haber sido el último en leer. Pero el título simple, misterioso en su simplicidad, para mí, Tierras de Campos, me fascinó y lo enfrenté en segundo lugar. Fue entonces cuando entendí el problema del libro de Trueba. Cuando lo abres, tienes que hacer un inmenso esfuerzo para cerrarlo. Tuvo el don mágico de acortarme algunas noches. Y desde el comienzo del libro, durante una llamada a Ubaldo, le dije: creo que este libro es muy, muy, muy bueno. Incluso antes de que se esboce la trama de la historia. Es la fuerza de la evocación en la narración lo que me sorprendió. Las descripciones claras, las metáforas llevadas por un estilo vivo, intenso, rápido, me permitieron crear las imágenes mentales que nos revelan la película de esta historia. Creo que,
desde Rusia hasta España, pasando por Francia y Portugal, es esta fuerza evocadora que, más allá de nuestras culturas y nuestras propias historias, fue el primer pegamento que nos unió a los miembros del jurado con Tierra de Campos. Luego, la trama de la historia, grabada en dos lados como en un vinilo, me pareció como una especie de road movie, no solo en el espacio hacia la comarca de Tierra de Campos, sino también en el tiempo, cuando Dani, de 40 años, revive sus sueños, sus éxitos, sus fracasos, sus dudas, y trata de encontrar el hilo de su vida mientras dice, página 394, puede que yo necesitara en ese momento tomar impulso para el tercer acto. Encontraré la lógica al absurdo. Con el telón de fondo del periodo de la movida de Madrid, la vida de Dani nos hace encontrar un gran número de personajes secundarios, interesantes y variados, que llevan sus vidas en un torbellino de dudas e incertidumbre. A medida que madura, Dani se acerca a la figura de su padre, honesto y recto, rígido en esas certezas que le han permitido pasar por otras formas de dificultades. Tú, ya verás, los hijos aprenden a ser hijos cuando se convierten en padres. Esta frase me parece ser un hilo conductor que lleva a Dani a imponerse esta peregrinación personal. La narración se alterna exitosamente, el humor, a veces desilusionado o sarcástico, y reflexiones profundas, filosóficas, sobre el significado de la vida, la muerte, el amor, la amistad. Toda la novela está bañada de una humanidad, de una fuerte autenticidad y de una integridad de pensamiento, mientras el ritmo fluye, fluido y vivo como un río que los retornos permanentes al pasado no ralentizan, sino que le revitalizan y le reviven como remolinos. También es una novela que, de manera universal, cualquiera que sean nuestras culturas, puede resonar con nuestra historia personal. Para concluir, diré que intenté ponerme en el lugar de David Trueba escribiendo esta novela, con la ansiedad del autor frente a la página en blanco, o con una construcción compleja, pero lógica, que se desarrolla de forma natural y fácil. Frente a la fluidez de la narración, sería tentador pensar en la segunda solución. Pero de lo que estoy seguro es que esta creación tuvo que proporcionarle, como a nosotros, un intenso júbilo. Terminaré simplemente expresando mi desacuerdo con David Trueba cuando escribe en Tierra de Campos: si ganas es porque los otros son peores, no por un mérito. Yo diré: si ganas, es lo que creaste, es original, brillante, sensible e inteligente, y que alimentó profundamente nuestra pasión por la lectura y nos dio inmenso placer. Buenas noches, gracias por esta invitación, particularmente a Ovaldo, que nos ha lanzado este reto hace años para venirnos a Santiago, partillar un poco de la cultura y de los libros
y de la cultura española. Desde ya pido disculpa por mi portuñol y perante lo que aquí se ha dicho esta noche, lo que tengo para decir es demasiado simple comparativamente a su obra, pero he tirado algunas, he hecho unas pequeñas notas de lo placer que nosotros sentimos al leer su obra, su trabajo. Además, ha sido una gran oportunidad para divulgarnos en nuestra región algunos de los escritores españoles, y eso para nosotros representa naturalmente enriquecimiento cultural, partilla de ideas, apertura a un espíritu más crítico, lo que nos interesa en cuanto profesores, alumnos y en cuanto comunidad. Gracias por tu libro. Tierra de Campo nos ha permitido viajar a la vida de Dani Mosca en discurso directo. Unos momentos hilariantes, no sé si se dice en español hilariantes, otros amargos, algunos perplexos, otros angustiados, como es propio de quien procura un sentido en su existencia, sea tras las excentricidades de un joven que procura experimentar la vida y saborearla intensamente, engañándose a sí mismo por algunos instantes. Cuando estás bien con la vida, hasta un entierro de alguien querido puede ser un lugar común de buenas memorias. Además, lo difícil en la escritura es lo simple, lo que has hecho. Con que usted escribe el inquieto Dani en primera persona, o la charla cómica y algo intimista del chofer fúnebre ecuatoriano, son algunos momentos raros de este camino. Entre el pobre de espíritu y el desnudado de sentimientos, hay un diálogo retrospectivo en la tentativa de rescatar el sentido del humano y del amor, lo que es muy necesario en nuestras sociedades actuales. Nos ha encantado la transparencia de las emociones, aunque algunos puedan considerar la narrativa simplista. Hay arte e artificio en la trama, que nos deja suspensos por instantes en cuanto lectores, y nos deja reflexionar sobre nuestro propio trayecto, más allá de un sueño del joven y el deseo de cantante que presenta usted en esta novela. No lo sé si nos quería enseñar cuán importantes son las tierras de campo y el principio humilde de las personas, o la euforia con que se descubre la urbe cuando se es joven. Pero sin duda ha conseguido acompañar la construcción compleja de un ser humano en esta novela y revisitar los pasajes naturales de los pueblos que son cada vez más desérticos o de las ciudades que son cada vez más deshumanas. Gracias por haber compartido esta maestría con nosotros y gracias a Santiago por esta invitación y a Ubaldo particularmente por este desafío. Gracias. O alcalde de Santiago, don José Sánchez Bugallo, acompañado por los secretarios xeral de Política Lingüística, don Valentín García, e polo rector da Universidade de Santiago, don Antonio López, entregalle o premio Novela Europea Camiño de Santiago a don David Trueba.
Tenga palabra don David Trueba. Bueno, espera que hay dos y se acoplan. Estoy un poco desbordado porque yo soy una persona muy poco, aunque al leer mi currículum se han nombrado muchos premios, pero es sencillamente porque hay muchos premios en España. No es ningún mérito, es decir, te cae alguno, menos el de la lotería de Navidad, que ese siempre me tienta, pero nunca compro boletos, porque siempre pienso que mi vida ya es demasiado bonita como para encima estropearla con el dinero, más del que necesito. Así que, bueno, no sé, es que os diría tantas cosas. Primero, agradeceros. Yo me encanta que este premio sea o me haya correspondido en esta ciudad, que es una de las pocas donde presenté el libro, porque recuerdo que vine a la librería Cronopios y lo presentamos en una noche agradabilísima. Era, yo creo, de las primeras veces que hablaba en público del libro, estaba recién publicado y fue un rato muy agradable, había mucha gente y lo disfruto mucho, así que ya estaba marcado. Luego fui al Instituto Rosalía de Castro a hablar con los chicos, que es la cosa seguramente que más disfruto de las facetas de mi oficio y que siempre trato de escarbar contra la idea que tiene mucha gente de que vamos a peor. Y siempre que entro en los institutos salgo muy contento porque veo que los jóvenes, pese a tener todos los focos de una especie de crítica social constante sobre la degradación, la pérdida de valores, etcétera, siguen siendo muy parecidos a como éramos nosotros, es decir, una pandilla de borricos cuando están juntos. Pero gente que cuando rascas encuentras sensibilidades, encuentras deseos, vocaciones, ganas de hacer cosas, y que simplemente lo que se encuentran muchas veces es una imposibilidad de realizarlas, de poner en pie sus sueños, e incluso a veces algo todavía peor, ¿no? Que es una especie de frustración precoz, que es lo que hay que combatir, y por lo tanto a lo que me dedico es a tratar de inocularles todo el veneno del entusiasmo y el veneno de la pasión por lo que elijan para hacer, porque me parece que ese es el... Lo hago egoístamente, pensando en el futuro de mi país. Si no, creo que no tendríamos ninguno. Agradeceros, por supuesto, me di cuenta inmediatamente de que Ubaldo Rueda es una de esas personas a las que en las ciudades solo puede haber uno. O sea, es decir, porque si hay dos ya sería un estrés increíble. Son personas activas, personas... Que les encanta lo que hacen, que luchan por lo que hacen, que están orgullosos de sacar las cosas adelante, están orgullosos de su ciudad, de la pelea generacional por salir adelante, que son algo que incluso en alguna ocasión he retratado, ¿no? O sea, son esos educadores que uno necesita encontrarse y cruzarse en su vida, precisamente para romper esas frustraciones y para darse cuenta de que si te empeñas y si luchas, se pueden hacer las cosas. Así que muchas gracias, Ubaldo, por organizar estos y ser, antes, por supuesto, de recibir este premio y de conocer en qué consistía el quienes habían ganado el premio San Clemente, ya oí hablar de él y ya tenía algún amigo que lo consideraba el mejor premio que se puede ganar ahora mismo escribiendo un libro. Más allá del placer de un lector, que ese es un premio secreto y oculto, que es al que aspiro todos los días. Por supuesto, a las autoridades competentes. Ya sabéis que soy una persona muy poco... O sea, nunca sé quién es honorable y quién es un compañero, así que llevo toda mi vida tuteando. Una vez me presentaron al rey, al que ahora es rey, y le dije, ¿qué tal, cómo estás? No me acordaba qué había que hacer, así que... creo que es así también como os gusta que os traten, así que no nos dejaremos. Pero muchas gracias sobre todo por colaborar con los institutos y con las librerías y con los comercios de vuestra ciudad, porque al final la vida de una ciudad es que esté la gente en sus calles, se sienta
implicada en lo bien que nos vaya. Vamos hacia paraísos un poco demasiado virtuales. Yo soy un defensor, ya lo sabéis, de que el que pierde la calle pierde la batalla. Me crié en un barrio y sé que los que estábamos pegados al barrio, los que estábamos en la vibración de todos los días, teníamos una ventaja sobre los que estaban navegando en paraísos artificiales. Hoy ya no los llamamos drogas, los llamamos comercio virtual, hiperconexión, lo que queráis, pero para mí forman parte de la misma adicción consistente en sacar a la gente de donde tiene que estar y sacar la importancia de donde tiene que estar y sacar la atención, sobre todo, de la gente de donde debería estar. Y una de esas cosas, creo, primordiales, es la educación y la cultura, y en este premio creo que se juntan las dos, porque son los que eligen las novelas, son los que las leen, son los que, pero sobre todo estamos aquí para seguir contribuyendo a que el libro sea importante, a que educarse sea importante, porque es la única respuesta que tenemos a todos los miedos que podamos tener sobre el futuro de la humanidad. Creo que el empeño en convertir a la gente en ignorante, en hacerle censores de sí mismos, en quitarles las alas, es un empeño muy interesado y es un empeño en el que se están poniendo muchísimos medios, se está poniendo muchísimo dinero, se está poniendo mucho esfuerzo, así que para tratar de rebatirlo tenemos, por desgracia, ya que no tenemos el dinero y los medios, poner todo el esfuerzo que tengamos, porque es el gran peligro que tenemos por delante, la ignorancia generalizada, la estupidez, el adocenamiento, la falta de criterio, la falta de sentido autocrítico, de sentido crítico, tapado por tantísimas cosas que evitan que la gente pueda explorar por ahí. Por supuesto, muito obrigado y merci beaucoup a los jurados internacionales que habéis hecho además una demostración de lectura inteligente que aprecio muchísimo. Eso, por supuesto. Y premiándome a mí ya, vamos, me parece una inteligencia absoluta. Y nada, muchas gracias a todos, a la ciudad. Yo soy de verdad un niño que algunos me conocen y saben de dónde vengo, y os puedo asegurar que si debo algo a haber conseguido algo, a haber hecho algo en mi vida, es a varios accidentes, todos accidentes, ninguno ha sido mérito mío. El primero y el más importante de los accidentes fue ser hijo de dos emigrantes que huían de los desastres de una guerra y que se fueron a un barrio inexistente, que hoy es un barrio poblado de dominicanos y filipinos, que para mí son los herederos naturales de lo que fui yo, y que trataron de fundar y de llevar una familia en el barrio de Estrecho, tan grande como de 8 hijos, pues teniendo una casa de huéspedes, viviendo de diferentes trabajos, incluida las ventas puerta a puerta, etcétera, cosas que seguramente no son muy glamurosas, pero que yo disfruté muchísimo y son parte de mi formación. Pero además tuve la suerte de ser el último, porque eso me permitió que el hilo, digamos, que sostenía, era un hilo más largo seguramente que el de mucha gente, sobre todo en las familias tan cortas que, por desgracia, tenemos que tener ahora por problemas de agenda. Espero que no por problemas de sexualidad, sino simplemente por agenda, me permitía tener un contacto con un padre muy mayor que había nacido nada más y nada menos que en 1916 y que tenía 53 años cuando yo nací, y que de alguna manera el trato constante con él, la mejor incluso relación que había tenido yo con él, sobre la que tuvieron mis hermanos, que padecieron, por desgracia, más su autoritarismo. Yo fui muy beneficiado porque a mi padre ya le habían educado mis hermanos cuando yo llegué, y eso se lo agradezco siempre porque me quitaron bastantes cintazos y bofetadas de encima. Pero sí que ese vínculo me permitió entender algo que creo que está en la esencia de nuestro país, de este país que sabéis que quiero tantísimo y que retrato en mis libros, y que no sé si retrataré el Camino de Santiago. Ya os prevengo de que a veces los retratos no son del todo favorecedores, así que a lo mejor es mejor que me ocupe de otras cosas. No vaya a ser que los deseos se cumplan y lo haga.
No, siempre hay una... Aprendí a burlarme de casi todo, aprendí a respetarlo, pero no ponerme demasiado sumiso ante nada, ni siquiera ante mi propia tradición, ante mi propio país o ante mis propios prejuicios. Siempre estoy tratando de pelear contra mí mismo y hoy tendré que hacer un esfuerzo muy grande para olvidar que me han dado un premio y dormir tranquilo, porque si no, mi conciencia no me dejaría. Habiendo tantísimos escritores buenísimos, tantísima gente con talento que me den un premio a mí, creo que tiene que ser una cosa que me lleve hacia la culpa más que hacia el orgullo. Pero sí que os digo que el hilo entre mis padres, por supuesto, mi madre, por suerte para mis genes, era bastante más joven que mi padre, pero ese hilo con el año 1916 me permitió entender que un hombre que se había criado en Tierra de Campos, precisamente casi en la Edad Media, en un sitio donde no había luz eléctrica, por supuesto no había agua corriente, no había baños, masticaban de vez en cuando la rueda de algún camión que pasaba por allí, a la que le arrancaban un trozo del caucho, creyendo que eso era lo que llamaban chicle, que por supuesto fue víctima de la gran historia con mayúsculas de este país, pero también supieron hacer la historia con minúsculas, que a mí me gusta tanto y que me gusta retratar. Y luego, pues por suerte para mí, pues la vida me ha permitido tener hijos y prolongar el hilo hacia el lado siguiente de la trama, hacia ese otro acto que se nos escapa, y que he tenido la suerte de que sea este maravilloso y apasionante siglo XXI, que es un poco insoportable en cuanto a que no sabemos leerlo todavía, pero que sí tengo la sensación de que tenemos una suerte inmensa de estar vivos, porque hemos visto o estamos viendo una revolución industrial, una revolución del comportamiento, una revolución de la comunicación, y creo que a cualquier persona que tiene los ojos abiertos esto le tiene que resultar muy placentero. Y si además lo hacemos con la suerte que tenemos sobre los que son ahora muy jóvenes, que por desgracia ignoran de los tiempos anteriores, pues creo que es todavía mejor, que el disfrute es mejor. Y veo a mucha gente muy perturbada y muy agobiada con esto, y siempre le digo, tú disfruta, porque de los mejores libros siempre hay algo que te quedas sin entender. Y de los mejores tiempos también hay algo que nos quedamos sin entender. Y de lo que se trata es de seguir avanzando a ver si a un día lo conseguimos poner todo más o menos en orden, cosa que dudo, y entenderlo todo. Pero sí que, bueno, es un premio europeo y por lo tanto he de recordar que para mí fue importantísimo que en mi casa sonara música francesa, música brasileña, música portuguesa, que en mi casa se leyeran libros de toda Europa, Latinoamérica, que en mi casa no por mis padres pobres que no habían podido estudiar, pero mis hermanos mayores, que llegaran noticias de muchas cosas, que la hora de comer fuera apasionante. Por supuesto, ya sabéis que he agradecido mucho a mi madre que no me llevara a la escuela hasta lo más tarde posible, cosa que me permitió oír mucho la radio, ir al mercado, que son los dos sitios donde más aprendí, y que el sueño de ser europeo entonces, quizá ahora se está desvaneciendo para muchos, era, y yo lo notaba, una aspiración nacional y una aspiración personal. Queríamos ser europeos porque era algo que se nos negaba, era algo de lo que estábamos cercenados, estábamos de alguna manera arrinconados en el último rincón de la Europa soñada, de la Europa dibujada en los mapas, y había algo irracional en que no estuviéramos allí. Por lo tanto, toda la cultura que nos llegaba, todas las posibilidades del cine, de la música, eran una promesa que ahora tenemos y que, como pasa siempre, y como decía Irving Berlin en aquella canción maravillosa que cantó Marilyn Monroe, "After you get what you want, you don't want it". ¿Qué quiere decir? Como sabéis todos los políglotas que hay aquí, cuando tienes lo que querías, ya no lo quieres. Pues de alguna manera, en ese capricho de la humanidad, nos ha tocado ahora estar bandeando en esta especie de Europa sí, Europa no, qué nos quita Europa, qué nos da Europa, como si esto fuera un negocio. Ni nos da ni nos quita, somos. Y por lo tanto, esto es como lo de ser español o no ser español. Uno lo es y adelante, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Y como lo eres, pues tienes que apechar con ello. Y yo creo que el sueño de Europa tiene que ser
para las generaciones futuras lo mismo que fue para nosotros, un sueño de apertura. Creo que nunca hemos estado más lejos los países europeos unos de otros. A mí me sorprende muchísimo que España haya renunciado a hablar francés, que no se enseñe prácticamente, que los alumnos ya no practiquen el francés, cuando es el idioma que tienes en el vecino de arriba y que tienes en el vecino de abajo. Me sorprende muchísimo, siempre me ha sorprendido la distancia con Portugal, una distancia inmensa, que en vuestro caso es mucho menor, porque compartís de alguna manera casi un trozo de lengua, pero que para España es como una especie de vecino, de esos de la pared, que solo oyes de tanto en tanto algún ruido lejano, que nunca has visto, pero te llegan ruidos lejanos de que existe y ahí vive una familia. No os voy a hablar ya de otros países más lejanos y que forman parte de Europa, de los que no sabemos nada, porque no están presentes, no tenemos medios de comunicación comunes, no tenemos culturas comunes, sabemos todos con bastante precisión lo que está pasando ahora mismo en Nueva York, o lo que está pasando en Los Ángeles, o cómo son las calles de San Francisco, pero no tenemos ni idea de lo que pasa en Helsinki, no tenemos ni idea de cómo es Oslo, por supuesto no vemos ninguna noticia ni sabemos quién gobierna en Copenhague, ni tenemos tampoco demasiada noticia de quién es ahora mismo el escritor que mejor funciona en Berlín. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué vivimos de espaldas a esto? Yo me considero un novelista europeo y me considero muy agraciado de recibir un premio de novela europea y quiero reivindicar que hagamos un esfuerzo precisamente por ser europeos. No basta con que nos hayan puesto una estrellita en la bandera, sino que creo que debemos intentar serlo de verdad y convertirnos en europeos y hacer el segundo esfuerzo después de haber hecho un mercado que, como se ha visto, para lo único que sirve es para el intercambio comercial. Y cuando alguien quiere reformar o mejorar o ganar en su comercio, lo que hacen es huir del comercio. Las relaciones no pueden ser solo comerciales. Las relaciones tienen que ser humanas, las relaciones tienen que ser culturales, las relaciones tienen que ser de conocimiento y de convivencia, porque si no nos convertimos en extraños. Entonces, Tierra de Campos es un libro que escribí para intentar comprender el apego que mi padre tenía a una tierra que para mí era un castigo ir en verano. Hice ese viaje novelístico porque era un viaje también personal. He querido siempre entender a través de la cultura, he querido hacerme las preguntas, he querido renunciar a los prejuicios, he querido convertirme en una persona diferente a la que era, entendiendo mejor al que no piensa como yo, al que no es como yo, al que está en las antípodas, y no me ha ido mal, ¿no? Tengo muchos amigos, todavía no he llegado al millón, y como no tengo redes sociales, todos son presenciales, es decir, se pueden presentar en mi casa inesperadamente, lo cual no siempre es agradable, pero muchos de ellos traen siempre noticias buenas y siempre les recomiendo a la gente que hagan eso, que apuesten por la calle, que apuesten por el conocimiento real, que apuesten por saber, que apuesten por tener conocimiento de dónde están los reales problemas de la sociedad y no se crean todo lo que les dicen, y no se crean todo lo que les venden y no se crean todas las mentiras que nos cuestan. Así que yo creo que la lucha sin libros no se puede hacer, y que nuestra batalla ahora mismo, por la edad que tenemos, es conseguir que los jóvenes entre los 12 y los 17 años no abandonen el placer de la lectura, no abandonen la costumbre del silencio y de la pausa que tiene la lectura, porque ahí seguramente está el futuro de nuestro país y el futuro de Europa y el futuro del mundo. Así que vamos a seguir peleando por ello y os quiero dar las gracias y desearos un próspero año nuevo. Tenga palabra don Valentín García, secretario general de Política Lingüística. Yo simplemente reiterar o que xa
no nome da Xunta de Galicia e Consellería de Cultura e Turismo, dixo o conselleiro anteriormente, agradecendo a organización, o casino, a todas as entidades implicadas ao Concello, á Universidade, e como non a David Trueba, que o este foi magnífico discurso nos acaba de dar, e a todos os presentes que un ano máis esteamos dando vida e esteamos dando forza a un dos eventos literarios que máis forza ten nesta capital cultural que é Santiago, que é o Premio Casino Camiño de Santiago. Nada máis, moitas gracias, moi boa tarde. Ten a palabra o rector da Universidade de Santiago, don Antonio López. Moi boas noites, alcalde, alcaldes, secretario xeral de Política Lingüística, presidente do Casino Ubaldo, autoridades, a todos. Moi boas noites, é un placer estar aquí. O mellor que se pode facer despois de ter oído o ben falado e ter ben escoitado a David Trueba, pois é non alongar demasiado o trámite. Eu síntome moi honrado, máxime cando ademais estamos aquí diante dunha chimenea que ten aí un escudo con 5 estrelas, as de Fonseca, na banda esquerda, polo tanto, síntome na casa e síntome como na casa tamén cando escoitei a proporción do voto do xurado. É prácticamente o mesmo con distintas porcentaxes que o voto ponderado para a elección de reitor na universidade. O mesmo sistema. En calquer caso, demostra unha cousa, que este premio nace da base da sociedade, un premio profundamente democrático, o sea que exposición libre de moitas persoas que escolleron esta obra. Polo tanto, David, parabéns dobles ou triples polo que aquí escoitamos, polo que tes escrito e por esta obra maravillosa. E en relación ao premio, este premio que é 14º premio Casino Camiño, total cambian dúas letras nada máis, é unha S, unha M, a N, a N, non hai máis cambio, pero si hai un cambio, eu penso que sustancial, e é esa vocación, unha mostra máis da vocación europea que hai aquí en esta cidade. Si o Camiño de Santiago aportou algo, unha das cousas que aportou foi ese cordón umbilical que ligou esta cidade dunha esquina de España con todo o que se ten producido en Europa, e ese vínculo funcionou na doble dirección, de alá para aquí e de aquí para alá, e así xurdiron cousas maravillosas, como que ese mismo Alonso de Fonseca, que foi a alma da nosa universidade e que está tamén aquí en esta chimenea, pois contribuiu a facer Europa coa súa comunicación intelectual con Erasmo de Rotterdam, dicir, cando non había ninguna destas redes sociais, pero así houbo canles de comunicación que fixeron que as ideas de Europa chegasen aquí, e tamén as aportacións de Galicia xa dendaquela conserviran para facer Europa. É unha mostra máis deste vínculo europeo, e ademais é pois unha mostra máis da potencia que ten a sociedade civil compostelana, a forza de institucións como esta asociación Casino, como outras que vimos de acompañar e que sobreviven casi milagrosamente, pois a Sociedade Económica de Amigos del País sigue funcionando en Santiago, xa creo que só quedan 6 en toda España dos centos que houbo, pero outra mostra máis dunha sociedade artellada, activa, o Ateneo e toda outra serie de institucións que fan que esta cidade, que ten moitos méritos, que ten moitos valores, teña tamén un valor sustancial na súa sociedade. Según describía Díaz Baliño, dicía, Santiago é, lóxicamente, santa polo apóstol, áurea por Gelmírez, sabia por Fonseca e heroica polo batallón literario. E o batallón literario era tamén a sociedade civil compostelana, universitaria, que cando houve un momento de dificultade, de loita para defendernos, pois saliu a loitar. Pois esa sociedade que estaba xa aí nese batallón literario, que sigue estando, pois fai a esta sociedade e a esta cidade compostelana tamén heroica, con iniciativas como esta, nas que sempre hai un capitán, e aquí temos a Ubaldo, que co seu entusiasmo desbordado pois fai que todo isto siga funcionando.
todos empezamos a ter algo de medo, porque agora que ten máis tempo libre, pois, e mantén o mesmo entusiasmo, pois temos medo a que caamos en ese estrés que dicía David que teríamos se temos dous Ubaldos nunha mesma cidade. Seguramente vamos a ter un con máis tempo e iso vai ser un efecto casi similar. Parabéns a todos, tamén un abrazo especial aos socios de honra deste casino e parabéns ao premiado e moitos anos máis de premios Casino Camiño de Europa de novela. Ten a palabra o alcalde de Santiago, don Xosé Sánchez Bugallo. Funciona. Bueno, pois funciona. Bueno, eu tamén vou a procurar non estenderme demasiado. Quero empezar, en primeiro lugar, felicitando a estos tres amigos que son reconocidos. Efectivamente, nunca caerá en eso dos premios, de quen dou tantos premios e o primeiro que recibe, bueno, a ver si podemos facer algo para subsanar esa carencia. En todo caso, son tres magníficas personas. En algún caso, creo que solo en un caso, Emilio non naceu en Santiago, non? Non, ti non. Entón, solo ti naciches en Santiago, pero dous son compostelanos de adopción, e iso é fundamental. De Santiago é quen quere ser de Santiago. Aquí admitimos a todos, eu tampouco nací, polo tanto, tamén me uno a ese grupo, pero si decidimos que queríamos que esta fora a nosa cidade, a quixemos, a queremos, e en ela estamos integrados. Vos facedes cidade, e é un tema que me parece moi oportuno e acertado que vos fixeran este reconocimento. Con relación a David, bueno, despois das intervencións que houve aquí, é moi difícil añadir algo novo, pero a mí o que sí se me ocurre é que é curioso, vivimos no tempo das novas tecnoloxías, no tempo de internet, no tempo da gran velocidade, e ao final todos nos temos que parar e temos que mirar para dentro. A veces se fai un viaxe físico e outras veces é un viaxe exclusivamente mental e intelectual, pero todos necesitamos en esta sociedade continuamente cambiante facer algúns momentos de reflexión, encontrarnos coas referencias da nosa historia, porque senón nos perdemos. A min, eu non son un profesional da docencia, como todo o mundo sabe, pero mirando para Ubaldo, para Maribel e para todos os que os acompañan, eu penso na xente nova, que empeza un camiño no cal se lle pretende decir que non é importante que saiba moitas cousas, que saiba moi pouco, que deixe moito espacio libre no seu cerebro e que se acostumbre a que todo o que sabe hoxe pode non servir para nada mañán e ten que estar acostumbrado toda a súa vida a cambiar continuamente. E eu digo, bueno, calquer ser humano, en ese proceso, hai un momento no que se vai a perder ou vai ser incapaz de seguir o ritmo. E é fundamental ter un fío conductor que lle permita dar continuidade á súa vida. En ese sentido, a reflexión que facía David me parece absolutamente fundamental. Saber distinguir o que é importante do que non é. E ter conceptos e valores que nos permitan guiarnos toda a vida. E un deles é a relación coa sociedade. Cecais, o que me dá máis medo é que as persoas se pechen en sí mismas, se pechen na súa casa, se conecten cos medios electrónicos, se separen do conxunto, porque só en relación coa sociedade, na calle, eso de tomar a calle que decía David, bueno, eso en política tamén fai falta, pero nos fai falta as persoas, relacionarnos cos demais, porque solos estamos perdidos. Por lo tanto, quería felicitar a David por o seu reconocimiento. Desde logo me quedo impresionado do seu currículum multifacético, periodista, escritor, director, guionista, en fin, efectivamente. Eu estou seguro que se fai unha novela do Camiño de Santiago será unha magnífica novela. O que ele non quere decir que logo a visión que dé sea que máis nos guste, pero David, o Camiño de Santiago leva 1200 anos e sobreviveu a moitas cousas, incluído algunhas críticas importantes que ao final acaba sumando todo, todo acaba contribuindo justamente a dar unha visión moi amplia do Camiño. E justamente o Camiño, 1200 anos despois, ten o seu momento de maior éxito porque entronca con unha necesidade común á sociedade. Cecais, hai 1000 anos, se pensaba que o Camiño de Santiago era un camiño de perdón. Pero hoxe é un camiño de encontro.
no que as persoas se encontran e se buscan a sí mesmos, e un camiño de reflexión. E iso fai que hoxe o turismo ou os peregrinos que máis crezan sean os de Corea, e casualmente non son católicos, o 80%. Por lo tanto, é un camiño, é unha ruta interior e exterior no que a xente busca a relación cos demais e o espacio de reflexión. Iso é o que o fai absolutamente actual en este momento. Por lo tanto, moitos parabéns a ti. A terceira referencia fai o libro. En estos tempos do audiovisual, falábamos antes das librerías que había en esta rúa do Villar hai 50 anos, cando era pequeno, e as que quedan ahora. Bueno, a que queda ahora. Efectivamente, a cultura do libro, hai unha xoventude que en este proceso de cambios parece pensar que é unha etapa superada. Todos imos ou se vai hacia o libro electrónico, hacia internet, hacia unha serie de cousas, e sin embargo o libro, o cheiro, o olor do libro, para os que somos dunha xeneración nos aporta cousas moi importantes. Paz. Eu son incapaz de dormir sin ler. E me parece que é moi importante que nos acostumbremos, porque nos dá un momento de reflexión que, de alguma maneira, o audiovisual nos absorbe de unha forma distinta. Non podemos renunciar nin ao audiovisual, nin ás novas tecnologías, porque son imprescindibles. Pero sería bo que non perdéramos a cultura e a tradición do libro tradicional. E xa o último que quería decir fai referencia ao Ubaldo e á sociedade. Bueno, o dixo Ubaldo. Ele nunca quixo ocupar ningún posto, porque nunca ocupou, porque non quixo, porque prefireu condicionar a todos os demais, e os condicionou ben, porque, en fin, menos mal que as súas intencións sempre eran boas, pero Ubaldo era unha especie de calamidade e sigue sendo irresistible. É dicir, cando Ubaldo se plantexaba un objetivo, sempre fora o Rosalía, bueno, estou mirando para Ubaldo e a Maribel, e lembro alguna conversación absolutamente surrealista, surrealista, porque me parecía imposible que ninguna persona sensata dixera as cousas que decía desvós, pero bueno, é unha aposta absolutamente decidida polo deporte, pola educación, polo ensino público, como elementos fundamentales para construir un país e unha sociedade democrática. Non hai sociedade democrática sin educación. A educación é o elemento máis igualitario que pode existir, e a educación pública é realmente, hai que decirlo, que garante que todos os ciudadanos, independentemente da súa origen, poidan ter as mesmas posibilidades na vida. Por lo tanto, agradecimento a Ubaldo e a través del a toda a sociedade, a todos os que fan posible todo isto, o xurado, o casino, a todos os que, entre todos, porque unha ciudad, en realidad, por enriba de todo, son as personas e os individuos que os compoñen. Eu me sinto moi orgulloso de ser, non sei se o primeiro ou o último dos ciudadanos, depende por onde se empece a contar, pero estou convencido que tanto os que ostentaron a responsabilidade de ser alcalde en outros momentos, como eu mesmo, sempre consideraremos como o maior orgullo e a maior sorte na nosa vida ese tempo no que o resto dos ciudadanos nos otorgaron a súa confianza para poder representálos. Nunca faremos nada mellor ni máis importante que eso. Moitas gracias e parabéns a todos. O acto de entrega do 14º Premio Novela Europea Camiño de Santiago. Moitas gracias a todos pola súa asistencia.